El portavoz municipal del Partido Popular, Enrique Novoa, denunció hoy que, a pesar de que el Concello anunció la congelación de tasas municipales para el próximo año, tanto el impuesto de bienes inmuebles como la basura sufrirán incrementos importantes. El principal impuesto municipal é o IBI e as pluralías. E suben non menos dun 11%. É dicir, para que o sepan os ciudadanos, un recibo de 300 euros de IVA pagará no ano próximo 333 euros. El PP no entiende que el nuevo servicio de limpieza acarree una subida del coste a los ciudadanos. Creen que no está justificada. Esa chapuza y esa cafrada, ¿cómo va a repercutir ese nuevo contrato a los ciudadanos de Ourense? Decirle que va a subir un 15% la recogida diaria a todos los ciudadanos de Ourense. Y un 30% na que non era diaria, é dicir, a todo o perímetro rural. Que sepan todos os ciudadanos de Ourense que viven na zona rural que lle vai subir un 30%. El Partido Popular tamén criticou que o grupo de gobierno se atribuyó os méritos del centro cívico de la calle Colón inaugurado ayer. Para levar a cabo ese proyecto houve que comprar tres inmobles, tres edificios que estaban a punto de caerse. Puxemos a idea, puxemos o proyecto e puxemos os cartos. O que fixo este goberno simplemente foi inaugurado.